Al fijar posicionamientos sobre la declaratoria de aprobación de la reforma al Poder Judicial, en su intervención, el senador Gerardo Fernández Noroña destacó que la reforma constitucional aprobada representa un cambio histórico en México al permitir que el pueblo elija directamente a los jueces y magistrados, democratizando el Poder Judicial. Noroña subrayó que esta reforma es parte de una revolución pacífica impulsada por el presidente López Obrador, desafiando a una oposición que intentó impedir su aprobación. Recordó cómo la derecha se ha opuesto a grandes proyectos del gobierno, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y enfatizó que, a pesar de los obstáculos, el pueblo sigue apoyando este movimiento transformador. Además, mencionó los intentos de sabotaje por parte de la oposición, incluidos asaltos violentos al Senado, pero afirmó que la reforma fue aprobada con una mayoría calificada. Noroña concluyó reafirmando el compromiso de Morena y sus aliados con el pueblo, prometiendo seguir cumpliendo sus promesas y asegurando que gobernarán por décadas. Por su parte, la senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde, celebró el mandato popular reflejado en el triunfo de Claudia Sheinbaum en las elecciones presidenciales, destacando que este respaldo legitima las reformas impulsadas por el gobierno. Guerra enfatizó que la reforma judicial aprobada permitirá democratizar y humanizar al Poder Judicial, haciendo que esté más cercano al pueblo y sea más equitativo en términos de género. Señaló que ahora las mujeres tendrán mayores oportunidades de acceder a cargos judiciales y que esta reforma es fundamental para recuperar la confianza del pueblo en el sistema de justicia. Invitó a la oposición a trabajar juntos en las leyes secundarias para consolidar esta transformación y concluyó exaltando al presidente López Obrador y a Claudia Sheinbaum como líderes clave en este proceso histórico. Veamos enseguida cómo el presidente Noroña da un brutal discursazo por la reforma judicial, seguido de su compañera Juanita Guerra, que no se quedó atrás, haciendo arder al narcoampón Claudio X. Muchas gracias, senadora presidenta. Agradezco al grupo parlamentario de Morena, al que pertenezco, el enorme honor de poder hacer uso de la tribuna en esta fecha histórica. Que se oiga bien y se oiga lejos. A partir de este momento, el pueblo de México no solo toma en sus manos la decisión de quiénes sean las personas juzgadoras, sino abre un camino para toda la humanidad. Que nunca más las personas juzgadoras sean producto de una élite contraria a la impartición de justicia y contraria a los intereses de su pueblo. Seremos el primer país en que con el voto universal, secreto y directo se elijan a jueces, mujeres y hombres, magistrados, magistradas, ministros de la corte. La derecha ha dicho que eso no es posible. Como decía que no iba a ser posible hacer el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Como decía que no era posible que funcionara el Aeropuerto Benito Juárez y el Aeropuerto Benito Juárez de manera simultánea. Como decía que el Tren Maya no podía realizarse. Como sostenía que era imposible que con los recursos públicos se pudiera hacer el Aeropuerto Felipe Carrillo Puerto. Como insistió permanentemente que todos los compromisos de apoyos sociales eran imposibles de cubrir con el presupuesto de la nación. Y ese compañero excepcional, ese gigante, ese genio de la política, el compañero presidente López Obrador, no solo demostró que era posible, sino abrió una manera de hacer política de verdadero servicio con el pueblo. Y con ese genio que le caracteriza, el 5 de febrero de este año envió un paquete de reformas constitucionales de los que la oposición se burló hasta cansarse. Decían que estaban en moratoria constitucional, un eufemismo para mantenerse bloqueando toda reforma constitucional al servicio del pueblo. Como se los dije siendo diputado cuando discutimos la reforma constitucional en materia eléctrica, la oposición al votar en contra permitió que nos sigan saqueando con 490 mil millones de pesos al año las empresas extranjeras de electricidad, pero les dije también que con ese acto y en ese momento nos estaban entregando la presidencia de la República en 2024. No es que sea adivino o pitonizo, es que es muy fácil ver hacia dónde se dirige nuestro pueblo. Hoy, el 2 de junio, primero, el pueblo de México nos dio la mayoría calificada, para sorpresa de la oposición que no se entera de la profunda revolución sin violencia que está haciendo el pueblo de México. No la regatearon. Hicieron todas las maniobras posibles para que no se nos reconociera esa mayoría calificada y la obtuvimos tanto en la Cámara de Diputados y muy cercanamente, yo sostengo que se tenía con 85 senadoras y senadores en la Cámara de Senadores. Ya en la discusión de la reforma constitucional usaron todo tipo de provocaciones y maniobras. Dijeron que un senador había sido secuestrado, retenido, privado de su libertad. Buscaron que la sesión no se llevara a cabo.
Después permitieron y promovieron el asalto violento a la sede de la Cámara de Senadores en un hecho sin precedente de un intento golpista en contra del Poder Legislativo. Los medios de comunicación no han dicho prácticamente nada de esa toma violenta. No han dicho nada de que hubiese una senadora de oposición, la senadora Díaz, que hubiese llamado a linchar a todo el que votara en favor de la reforma al Poder Judicial. Y en un momento muy delicado del debate se tuvo que desocupar este pleno frente a la violencia con que los manifestantes habían accedido al mismo. Nos fuimos al antiguo Senado y pensaron que no iba a continuar la sesión, y ahí, en un momento histórico donde no hubo posibilidades de exponer los argumentos porque la oposición, una vez más incumpliendo su palabra, generó una sesión tormentosa, por decirlo suave, finalmente en la madrugada pudimos aprobar con mayoría calificada de 86 votos esta histórica reforma constitucional al Poder Judicial. Largo debate para las reservas y finalmente fue aprobada en lo general y en lo particular. Y hoy 24 congresos de los estados de la República han validado con su voto muy superior al requisito constitucional de 17 congresos la aprobación de esta reforma histórica. El pueblo de México nos ha dado un apoyo impresionante el 2 de junio y nosotros hemos respondido con honor, con firmeza y con dignidad, y le estamos cumpliendo al pueblo de México. El próximo 15 de septiembre, decían, es un regalo para el presidente. No, es un regalo para el pueblo de México el Día de la Independencia Nacional. Hemos dado el paso fundamental para separar al poder económico del Poder Judicial, para acercar la justicia al pueblo, para que las hijas y los hijos del pueblo puedan acceder a las responsabilidades como personas juzgadoras. Solo para el anecdotario, pondré un ejemplo de cómo han cambiado los tiempos. Acabo de firmar la declaratoria de reforma constitucional del Poder Judicial para enviarlo a la Cámara de Diputados, y lo hice con una pluma Bic que no sabe fallar. ¡Qué tiempos los que vivimos! Porque hasta en esos detalles ha cambiado todo. Somos otra cosa, somos servidores y servidoras del pueblo y de la nación. Y que se oiga también bien, y que se oiga lejos, en México manda el pueblo de México y nadie más. Que se vayan acostumbrando, que les vaya quedando claro. Hoy, aquí tenemos a la oposición, aquí está presente, en su ausencia, en la intrascendencia, aquellos mismos se han condenado por haber traicionado a los intereses del pueblo. Si están o no están, es insustancial, porque el pueblo de México sigue su marcha y porque esta alianza electoral y política impresionantemente fuerte que conforman Morena, PT y Verde seguirá su paso y seguirá cumpliéndole al pueblo de México. Lo digo sin arrogancia, tenemos una gran responsabilidad. Dicen en los medios de comunicación que es una dictadura. Ahora resulta que el que el pueblo de México mande es una dictadura. Ahora resulta que el que el pueblo de México nos dio un apoyo tan impresionante es una dictadura. No, señoras y señores de los medios. No, señoras y señores de la derecha. Se llama democracia. Se llama el poder del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Hoy aquí, les pese lo que les pese, en la Cámara de Senadoras y Senadores, estamos hijas e hijos del pueblo, representando dignamente al pueblo mismo. Demostramos cómo podemos sortear actos de violencia, cómo podemos sortear provocaciones, cómo podemos sortear campañas de linchamiento y descalificaciones, y con esta firmeza colectiva le decimos al pueblo de México que no sabemos fallarles, que no vamos a dar un paso atrás, que no nos moveremos ni un milímetro de los compromisos asumidos durante la campaña presidencial del 2024, y que estamos bajo su observancia, bajo su vigilancia. No hay cheques en blanco para nadie, lo sabemos bien, pero quiero terminar diciendo, no soy quien para darle consejos a la oposición, pero tienen un largo camino de aprendizaje como oposición. Vamos a gobernar este país por décadas y va a ser así porque estamos cumpliéndole al pueblo de México, porque estamos honrando la palabra, porque estamos haciendo política y no politiquería. Y lo digo también con sinceridad, nuestra mano sigue tendida, aunque la oposición la muerda, aunque la oposición no tenga palabra, aunque la oposición traicione una y otra vez hasta los compromisos más elementales, nosotros siempre estaremos abiertos al diálogo, pero bajo ninguna circunstancia renunciaremos a la fuerza del mandato mayoritario que nos otorgó el pueblo de México. ¡Larga vida al compañero presidente López Obrador! ¡Larga vida a nuestra presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo! ¡Larga vida a la coalición Morena PT Verde! ¡Y larga vida al
rebelde, al comprometido, al gigante pueblo de México que con su respaldo nos convierte en un movimiento invencible. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Buenas tardes, con el permiso de la presidencia. Permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros senadores, el pueblo de México, como bien lo sabemos todas y todos, es sabio. Y este plan C se mandató desde el día 2 de junio, fuerte y claro, para quien no quiere escuchar. Hoy tenemos ya el triunfo, porque el triunfo se da para quienes nos mandata, que es el gran pueblo de México. Es por ello que esta legitimidad que el pueblo nos mandató, nos brindó en las urnas. Y por eso, con nuestra próxima presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ganó la presidencia con el número de votos que refrenda el mandato popular. También quiero decirles a ustedes que hoy, en un día histórico, un 13 de septiembre, donde también hazañas históricas como el hecho de los niños héroes, que hace unos momentos el señor presidente Andrés Manuel López Obrador conmemoró con dignidad, con lealtad, con respeto, pero también con humanismo. Es por ello también que hoy, aquí, los presentes, porque estamos verdaderamente comprometidos, las y los senadores hemos dado cuenta cabal de nuestro actuar. Yo quiero, en este momento tan esencial e histórico en nuestra patria, que demos a conocer las ventajas y la propuesta de parte del señor presidente. El presidente, uno de los mejores en la historia de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Al pueblo de México le decimos, con orgullo, con respeto y con lealtad, les hemos cumplido. Fueron horas intensas, horas en proyectos. Ustedes conocen porque los diálogos, los debates se dieron públicamente. Esta reforma tiene la más amplia legitimidad popular, la mayor apertura en una gran prolongitud en el proceso de aprobación en el seno de la Cámara de Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores y en los 23 congresos locales. Se trata de una reforma judicial innovadora en el país necesita y desde la visión de nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Se destaca la democratización de cargos en el Poder Judicial de la Federación y a su vez a nivel local en todas las entidades de la República. Es momento que el Poder Judicial evolucione, teniendo con el fin último la generación de un verdadero cambio en favor de la sociedad mexicana y que precisamente surge del clamor popular. La reforma judicial es, y en la cual discutimos en su momento, la más notable esfuerzo a fin de recuperar la esencia, la fortaleza al Poder Judicial que atiende y resuelva los problemas estableciendo los parámetros de honestidad, eficacia, austeridad y sobre todo la democratización y cercanía social. Hoy el Poder Judicial no será lejano, porque hoy el Poder Judicial se convertirá en humanista. Se trata de una oportunidad histórica que permita un acceso, por lo tal, democrático y paritario a los cargos en términos de equidad de género, elegidos por el pueblo para servir al pueblo. Hoy las mujeres también tendrán la oportunidad de formar parte de este tercer poder, el Poder Judicial. ¿Y eso quién lo hace? Ustedes, nosotros y el gran pueblo de México. Mejor vamos a trabajar. Invito a la oposición, en lugar de dejarse de negar en estar trabajando en favor de las y los mexicanos, a que trabajemos por las leyes secundarias, que también es muy importante en este tema del Poder Judicial. Ya déjense de revanchismos, dejen de no trabajar en favor de México. Los invito con respeto y solidaridad a que trabajemos en conjunto por las leyes secundarias de esta gran reforma. Quiero decirles que de acuerdo al Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal en 2023, el promedio del 62.5% de los hombres y el 33.3% de mujeres, es decir, que cada 100 personas, en este caso jueces y magistrados en el Poder Judicial de la Federación, únicamente 33 son mujeres, apenas una tercera parte. Cuando a su vez tengamos en esto lo que ya es una reforma del Poder Judicial, la Escuela Nacional de la Formación Judicial, responsable de diseñar la evaluación, certificación del personal de la carrera judicial administrativo y en caso de poderes judiciales locales, defensorías públicas, organismos de protección en derechos humanos e instituciones de seguridad pública. Es para nosotros un verdadero orgullo, un honor representar al gran pueblo de México. Por eso, ¡viva el mejor presidente que también ha tenido esta nación! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva, señor presidente! ¡Viva también la primer mujer humana, científica, profesional, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien será una de las mejores por ser la primera, pero sobre todo por la humanidad que tiene! ¡Viva la doctora Claudia! Y hoy en un mes patriota, ¡viva las y los mexicanos que representamos con dignidad y con honor en esta Cámara de Senadores! Es cuanto, presidenta. Gracias, senadora Guerra. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.